estos relojitos son gratuitos, la idea es que se repartan aquí en el punto de socorrismo de la playa. Ponemos simplemente los nombres de las dos personas, de los localizadores que tengamos, y aquí directamente ya lo que nos dice es la posición que tiene. Padres que vienen con los más pequeñajos, pues que estén seguros. Entiendo que la apuesta que vamos a hacer, ¿no?, donde vamos a hacer esta prueba, es el sitio ideal, porque podemos aprovechar las estructuras de la Viveplaya, que aquí es una zona donde tenemos el tema de la ludoteca, y al final podemos, con esos padres que vienen a dejarnos a los menores para que pasen un rato agradable en esas instalaciones, pues le aportamos aparte pues esa garantía de que a través de esta pulsera pues sepan en todo momento dónde están sus hijos. Una auténtica revolución. Benidorm ha cogido la primera línea de esa revolución que nos tiene que llevar a ser un destino turístico inteligente, con unos ejes que la verdad es que hemos reiterado en muchas ocasiones, ¿no? Son la innovación, la tecnología, la accesibilidad, y todo ello con el objetivo de hacer una ciudad todavía más sostenible para el desarrollo. Y en eso estamos convergiendo perfectamente, como digo, la iniciativa privada y la iniciativa pública. Dinapsis es un gran logro para la ciudad. Que Dinapsis resida en Benidorm, que Benidorm sea la sede de este laboratorio de ideas, de producto, de proyectos, es impresionante. Y tenemos que aprovecharlo, lo tenemos que aprovechar como ciudad, y además, precisamente, Hidraqua, el Grupo Suez, está trabajando para que sea la ciudad pionera en la aplicación de muchos de los proyectos que nacen en Dinapsis.